Madre mía, hoy os traigo información de la buena, información de la técnica. Hoy os va a encantar, yo creo que este, este material. El pasado día ya habíamos hablado de la KTM FRR 125 y cuando publiqué el vídeo hubo dos personas, eh, en específico uno. Que tiene una FRR 125 y me comentaba que ciertas fotos que había puesto no eran de la FRR, eran de la KTM RC 125. Y cuando me refiero a la KTM RC 125 no es la actual, fueron motos que se utilizaron para la Rookies Cup, que fue una copa de, para los niños entre 13 y 16 años, previa a dar el salto. Al mundial y fueron motos KTM. Pero aquellas KTM RC125, el motor que utilizaba era un motor eh, muy estándar dentro de ser un motor de gran premio. Era un motor muy similar al de la Honda RS125, al NX4, y utilizaba muchísimas partes de ese motor de las KTM SX, de las motos de motocross. Este motor, como ya os he dicho, era muy estándar, era un motor de gran premio y que desarrollaba en torno a los 42 caballos de potencia. El chasis no era como el de la FRR 125, aunque se pareciera estéticamente. ¿Cuál es la diferencia entonces que tenía esta moto, la RC 125, con la FRR 125 que disputaba el Mundial? El chasis de la FRR 125 fue construido por la empresa británica FTR. Y si uno quiere distinguirlos estéticamente, eh, nos podemos ir a la soldadura de esta zona donde el FRR es completamente paralelo. Y el RC tiene una pequeña inclinación. Además, el tornillo de la sujeción del motor, si os fijáis, en el RC estaba mucho más pegado a la soldadura que en el FRR, que estaba más distanciada de la soldadura. Así que estéticamente podéis diferenciarlos de esa manera. ¿Y el motor se parecía en algo? En nada. El motor de la KTM RC era un motor muy estándar, un motor de gran premio que rendía unos 42 caballos, pero digámoslo así, era un motor muy fiable para realizar una copa tal y como se hizo. Sin embargo, el motor de la FRR fue un motor prototipo, un motor desarrollado por el equipo de Bartol, que desarrollaba casi 55 caballos, un motor hecho para disputar un mundial y poder ganarlo. No terminó ocurriendo, pero se intentó y la verdad es que a nivel de potencia enfrentó cara a cara a lo que dijimos el otro día, a las Derby RSA, a las Aprilia, el motor rindió muy bien. Más diferencias fueron el RAM Air, donde el chasis de la FRR estaba completamente diseñado para ello, y la sujeción y uso del diferente amortiguador trasero. Ahora que ya sabemos cuál es la KTMRC, 125 y la KTM FR 125 que ya vosotros mismos podríais identificar en caso de que vierais alguno en algún museo o en alguna pista. Nuestro amigo Efrén Vázquez en el pasada, la pasada edición del Gran Premio de la Bañeza, pudo rodar unas vueltas con una KTM de Gran Premio y uno dirá, ¿cuál era? Bueno, pues era una RC, además estaba puesto en la parte de, de la tija. Es la que se conoce como moto más estándar, la que se utilizó para la Rookies Cup. Vamos a disfrutar de su sonido y gracias Efrén Vázquez, que espero tenerlo varias veces aquí en el canal para poder compartir las experiencias suyas con las motos de, de Gran Premio. Recordaros que él compitió en el Mundial en 125 y en 250, tiene muchísima información actualmente él está como piloto probador del equipo KTM Moto 3 y eh, vamos a poder sacar muchísimas cosas de frente. Muchas gracias y disfrutar del sonido de esta KTM RC125. No! Yeah. En un próximo vídeo voy a hablar de por qué KTM, el equipo de Bartol, no pudo utilizar el sistema Kearns, algo completamente novedoso, en aquella KTM FRR 125, porque he conseguido unas declaraciones que dio Bartol en, en aquel entonces súper interesantes. Así que aquí en el canal, en 2 vamos a seguir con esa cultura de dos tiempos.